Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí de vuelta en el canal con ustedes. La verdad que he estado muy muy ocupado ya que pues comencé a estudiar una maestría y nos están dejando muchísimo trabajo. Entramos a estudiar mi esposa y yo una maestría y pues me la llevo más ocupado. Pero pues aquí estamos echándole ganas también con los animalitos, que estos no hay que dejarlos de lado. Ahorita les voy a mostrar. Estoy trabajando en la gallera, tengo algunos planes en ella. Quiero poner más voladeros en estas instalaciones, las que tengo aquí en la parte de atrás de mi casa. Pintar las bardas, ya que en estas lluvias pues se ponen verdes del moho, de tanta lluvia. Todavía nos queda un buen tiempo de que haya estas tormentas, pero pues queremos mejorar, entonces hay que pintar. Ahorita estamos haciendo limpieza ya que las gallinas y los gallos están tirando mucha pluma, aunque ya están a mitad de la pelecha. Hay que darle una buena limpiada a los corrales y aflojar sus pisos. Ya el sábado comencé, pero llegó una tormenta y no pude continuar. Entonces el día de hoy es lo que voy a hacer. Ando yo solo y poco a poco voy a estar limpiando. Ahorita les muestro cómo van a ir quedando los voladeros y cómo van los animalitos en su pelecha. Ahí los sementales se están poniendo bonitos y algunas gallinas ya están enteras de pluma y vamos a trabajarlas para empezar pronto la temporada de crianza, irlas aventajando con desparasitación y vitaminación y ponerlas ya con sus gallos ya que estén más aventajados y tratar de sacar pollos tempranos, porque ahorita ya a estas alturas del año estamos en el mes de septiembre y van a ver los pollos tan pequeños los últimos. Ya los más grandes están encerrados, pero hay algunas hembras y algunos machitos muy pequeños de unos 3 meses y pues han resistido las aguas, pero pues están chicos y hay que evitar eso. Hay que siempre tener para mayo más tardar ya los pollos de unos 3, 4 meses para que se vayan bien. Saludos, ahorita les muestro el avance. Que estén muy bien, compañeros. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Miren, quiero hacerles una pregunta. Como ven, esta gallina Sil es una gallina Sil pura. ¿Cómo la ven? ¿Les gusta? La pregunta que les quiero hacer es: ¿qué clase le miran? Así a simple vista, sin conocer su descendencia, ¿qué clase ustedes creen que es? Ahí se los dejo de tarea, déjenme en los comentarios. Pónganme un comentario: ¿qué clase creen que son? Y pues recuerden, compañeros, aquí estamos echándole ganas. Ahorita tocó trabajo en la gallera. Estuvimos limpiando los voladeros desde temprano. Y pues falta limpiar vasijas y todo el trabajo aquí. Miren, este voladero ya quedó limpio. Si bien esta gallinita ya está casi emplumada, pero el gallo todavía le falta, miren. Al gallito todavía le falta emplumar. Pero la gallina ya quería gallo y pues ahí está. Que la pise y esperar a ver cuándo pone. Todavía estamos en temporada de lluvias. Así que, compañeros, ¿cómo ven? ¿Qué clase le miran a mi gallina? Ustedes que son conocedores, déjenmelo saber en los comentarios, compañeros, ¿cómo ven? Ahorita a ver, la voy a bajar para que se deje ver bien la canija. Es una gallinita muy tímida. Ahí está abajo la gallinita, compañeros, ¿cómo la ven? Mírenla bien. De esta gallinita le he sacado machitos, machos y pollos que buenos amigos se las han llevado de aquí. Les acomodé esa pluma para bajarla de la percha, pero mírenla, ya está al 100 de su plumaje. A mí en lo personal me gusta mucho y me ha gustado las crías, las criitas que me da. Pues miren, compañeros, cómo van las hembras. Estas gallinitas ya están aventajadas en su pelecha. Por este lado tengo una gallina suéter y por aquí una jira. Miren qué bonitas están las canijas. Pronto las vamos a vitaminar y desparasitar.
Ahorita estoy limpiando sus corrales para que estén bien al 100, bien contentas. Y mírenlas, brava las canijas estas. Ahorita tengo todas individuales porque se ponen unas chingas y las junto. Mírenlas, ahí están. Ahorita les enseño su corral cómo ya está quedando. Ok. Pues bien, compañeros, miren, estas plumas las tenía este corral. Ahí va quedando ya más limpio. Por aquí se atravesó un pollo de los Leaper. Un machito de los más pequeños, mírenlo. Un machito. Así quería que me salieran cabecitas negras. Ojos rojos, ahí van muy bonitos. Y pues ahí están los corralitos, amigos. Todas estas barditas son las que vamos a pintar y resanar, ya que pues el piso se mueve con la lluvia. A esta jaula le di una limpiada el otro día. Aquí tengo una gallina suere de Joe Sanford con mi suere possum. Y pues ahí están poquitas plumas. Ahorita vamos a dar una buena limpiada. Por este otro lado aquí tenía la gallina gira. Miren toda la pluma que suelta. Ahorita la vamos a limpiar para que estén contentos y vamos a rotar otras gallinas a estos lugares. Señores, pues nos agarró la lluvia. Aquí ya alcancé a limpiar estos voladeritos. Vamos a dejar la gallinita y para que vean cómo quedaron. Ahorita se los enseño. Miren. Esta lluvia que no nos deja trabajar. Aquí ya está su voladero. Bien limpiecito. Y sobre todo, con el piso blando. Le di con el rastrillo. Y fíjense, luego las gallinitas. Resienten, están contentos. Miren cómo sus patitas se entierran, que dice que está el piso bien blandito.